Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis del avance del capítulo número 9 de la segunda temporada de Classroom of the Elite. El avance da inicio mostrándonos al nuevo grupo de estudio de Kiyotaka, conformado por él, Yukimura, Haruka y Akito en una cafetería, mientras que otros alumnos se ven algo incómodos o atemorizados. Pero no por ellos, sino por la persona que se les estaba acercando, Kakeru Shuen, quien se encontraba además con Ishizaki y una nueva personaje de esta temporada, Hiyori Shina. Pero cambiando de escenario, encontramos a Sakura que parece algo nerviosa tras encontrarse con Ayano Kouji y el pequeño grupo de estudio. Pero como estamos acostumbrados, en el avance nos cambian los escenarios cada poco tiempo, y pasamos a ver a Kakeru junto con Albert y Kushida, en un pasillo bastante oscuro. Mientras que por otro lado, también vemos al grupo de nuestros protagonistas pasando el tiempo afuera de una tienda de conveniencia, con una imagen de Haruka que no puedo negar que se me hizo muy tierna. Además de que también vemos otra reunión, en la cual encontramos a Kushida, Horikita, Hirata y Kei, esta última con un rostro algo extraño, como si estuviera preocupada, pero en el siguiente cambio de imagen, en el cual nuestros protagonistas están en un pasillo en la academia, ya parece estar bastante bien, pues habla con tranquilidad junto con Hirata, Satou y Kiyotaka. Hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que si te está gustando, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des a like, ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Un saludo muy grande para Alan Payne, Landry Guevara, Walter Bayos, Eduardo Vidaurre Lantadilla y Edu504, por haber sido los primeros 5 en comentar mi video anterior, y mil gracias por el apoyo al canal. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡continuemos con el video! Y para terminar el avance, tenemos lo que parecen ser unas cuantas imágenes de la clase D, realizando un examen, así que muy posiblemente en este capítulo veamos la resolución del paper shuffle. Pero en realidad, tras la imagen con la frase inicial del noveno capítulo, vemos que todavía faltaba una pequeña parte del avance, en donde hay una reunión al atardecer entre Horikita, Kushida y Kakeru, que obviamente no puede estar sin su guardaespaldas Albert. Un avance que no dice demasiado y a la vez dice bastante, ya que claramente podremos ver el desenlace del actual examen, y por lo tanto, si Kushida volvió a traicionar a la clase D ayudando a Shuen, o si por el contrario, Horikita logró evitarlo en esta ocasión. Además de que finalmente, aunque lo más seguro es que sea de manera breve, podremos observar a un personaje que a pesar de no ser exageradamente relevante, sí se ganó mucho aprecio por gran parte del fandom de las novelas, y en lo personal yo soy uno de ellos, que esperan ver la aparición de Hiyori en el capítulo. Pero bueno, esto es solo mi pensamiento, y ya saben que lo que acá importa es su opinión. ¿Ustedes qué es lo que más esperan y quieren ver del noveno capítulo? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis del avance del noveno capítulo de la temporada número 2 de Youkoso Jitsurioku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, tendrán que enfrentarse al guardaespaldas de Kakeru. Así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!